gente, ¿qué tal? Pues nada, primerita vez. Primer directo desde Xbox y primer directo de Gears of War. Voy a bajar el audio a esto. A ver si sé cómo coño va esto, por cierto. Ver, música. Pa, 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 pam, pa, 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 pam. Ahora tengo que bajar desde el propio juego, ¿no? Por lo que veo. Vale, lo bajo después, no pasa nada. Vamos a hacerle spam. Pues nada, lo que decía, primer directito desde la Xbox, nunca había probado. Y primera toma de contacto con esta saga, que nunca la he jugado. Y desde que hicieron el evento de Xbox, dije, bueno, tengo que jugarlo ya. Cerrar esto aquí, la ventana, la persiana. Y a ver qué tal se da. Campaña. Jugador. Nueva. Jack, tira esa puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Ahora. Vale, creo que está todo bien. Vamos allá. Ya. Se ve bastante bien, ¿no? Para ser de 2011. Tenemos dos opciones. Podemos volver por donde vine, es decir, a través de las habitaciones de los guardias. Se tarda más, pero es seguro. O podemos atravesar los bloques de la prisión y acabar en medio de todo el combate. Tú eliges. Combate, entrenamiento. Hombre. Vamos por las habitaciones de los guardias. No quiero tener problemas. Suena bien, tío. Te estoy cubriendo. Será por combate después, seguro. 6-4, aquí Delta 2. Estamos en camino, cambio. Vale, esto es ataque. Iniciamos nuestra misión. 6-4 en posición. Fox 1, Fox 1. Puntos de interés. Para mirar hacia los compañeros o hacia otros puntos de interés, mantenga pulsado la I. 6-4, aquí Delta 2. ¡Que nadie dispare! ¡Estamos dentro de la prisión! ¡Cambio! Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando supiera que he venido a por vosotros, se me caería el pelo. ¡Vámonos! Que ya no tengo. Para ver sus objetivos actuales, mantenga pulsado LB. ¿Cuál es el LB? Este, vale. Tengo el mando de la Xbox. Vale, el de la Switch. Comprado el de la Play. Esto para mí es todo rollo. ¡Hey! ¡Pulsa el botón para abrir la puerta! Vale, dispara. Uno más.
Vale. Hello there. Si quieres acabar con los problemas, este es el lugar. Para entrar o salir de cobertura, pulsa A. Vale. Para seleccionar movimientos especiales a cubierto, use L. Está cubierto. Para realizar movimientos, selecciona la A. Pero guapo, ¿no? Bastante bien. Va a ser una puta locura, pero bien. ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Es el pelotón Víctor. Están despejando este sector. ¿Qué es? Van a necesitar más helicópteros. Por ahí no puedo bajar, ¿no? Sigue estando el audio bastante alto, la verdad. Está muy, muy alto. Que ya casi, casi lo tengo. Lo tengo bajado del todo. Vale, leña. Leña al mono. ¿Quieres apuntar bien? Yo sí, cuando el tío se salga de la cobertura, igual sí. O sea, le reviento la puta cabeza y no ha palmado. Una puerta con temporizador, hay que pulsar el botón y correr. Un bitch. ¡Hostia! Hello. Bien. ¿Qué demonios ha pasado en esta prisión? Mi pregunta es, ¿cómo se recarga? ¿No se puede recargar? Ah, vale. Ah, vale, que hay carga rápida. Todo bien que se me da a mí lo de las cargas rápidas. Marcus, coge las granadas. Uy, sí. Dámelo todo. Bien. No puedo llevar más. Corre. ¿Dónde vas? Es por aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, vale. ¿Puedes dejar pasar, Gil? Tira dentro una granada. Cuando sepa cómo va, sí. LT. El LT es... ¿Cuál es el LT? Este. ¿LT y qué más? Sería... ¡Hostia! Creo que me la he tirado al pie. ¿O no? Ah, no, era un cargador. No puedo fijar ningún objeto. Para mi puntería habría... 6-4, nos dirigimos a vuestra ubicación, cambio. Recibido, estamos despejando la zona para la extracción. Yo no sé cuál cojones me ha dicho para... Para tirar las granadas, pero bueno. Hostia, había esa caja ahí, tío. Hostia, no la había visto. ¡Hostia! Eso no suena bien. No suena nada bien. Marcus, están atravesando la puerta. ¡La cubierto! No jodas. Necesito saber cuál es el de las putas granadas. Espera, ¿no hay un... ¿No hay tutoriales? All sticks. En serio, tío. En serio. Ah. Ya lo descubriré. ¡Prepárate! ¡Vienen! ¿Se lo han follado? Sí. Otros compañeros te han herido. Para reanimarlo, hacer que se pulse X para encontrarlo. Pulsa. Vale. ¡Bien! No lo veo. No, yo tampoco.
¡Hostia! Se me va el punto de mira, toma por culo. ¡Sacamos fuera! Delta 1, aquí Delta 2. Estamos listos para la extracción, cambio. Recibido. Me lió mucho con los botones, acostumbrado a la Play. Qué puta mierda. ¡Oli! Espero que no sea un puto boss, porque Marcus, no estoy preparado. Tenemos que avanzar hacia el Raven, ¡ahora! Creo que no estoy preparado. ¡Venga, venga! Ahora mismo. Run, bitch. Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. Este que es un derrock de hacendado. Oh, mierda. Esto va a ser fabuloso. ¿Eh? ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Sí. ¡Wow! ¡Genial! No tanto. Usted, un traidor como usted no merece llevar el uniforme. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo y cerca. ¡Locust! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. Acabaré con esos cerdos de un solo disparo. Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Por eso necesitamos el resonador. Voy a localizar sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. ¡Ahora sí que me he enfadado! ¡Allí arriba! No hay contacto con el pelotón Alfa. La última transmisión fue desde la plaza de Embry. Quiero que vayan allí, encuentren a esos hombres y activen el resonador. ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? ¡Será broma! ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Solo quedan dos! Los Némesis impiden a nuestras aeronaves entrar en la zona. Irán a pie. Estamos jodidos. ¡Todo despejado! Pero la teniente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería... Te necesita una duchita. ¡Usted! ¡Hágalo! Espero que se esfuerce al 110%, Fénix. No hago esto por usted. ¡Gilipollas! Lo único que le ha faltado es... ¡Refuerzos enemigos! ¡A cubierto! ¡Lanzando granada! A ese invita a la casa. Buena suerte, Delta. ¡Ah, coño, que tengo! ¡Ah, vale, que tengo que... ¡Vale! ¡Hostia, vaya granada! ¡No, más chumba rara! Tengo esto y tengo la pistola. Un poquito.
Bien, vale, ya sabemos lanzar granadas. Aunque de igual era más fácil apuntar y usar un botón para lanzarla, me está escogiendo la arma. Digo yo, o sea. Bien, tío, allá vamos. ¿Sigues en forma? Claro, claro. Supongo que lo descubriremos, ¿no? Hostia puta. La carnaza va primero, ¿no? ¡Vuelve a tu agujero! Da un poco igual que les dispares en la cabeza, ¿no? Por lo que estoy viendo. Porque hace exactamente lo mismo. Que si disparas al cuerpo. Llevaos esas placas de identificación. Sus familias las querrán. ¿Qué? Para. ¿Esto es para algo? ¿Cómo? Que tengo motosierra en la... ¿Cómo se usa esto, tú? Que tengo una puta motosierra. ¡Larvas! ¡Marcos! ¡Flanqueadlos! ¡Uy! Que no los flanque realmente. Me los puedo cepillar lo mismo. Ah, coño, que estaba esta línea. Agujeros antes, pero no sé qué cojones. Me va a salir por aquí, ¿verdad? Ole. Estás. Míralo. Sí. Casi necesitas un puto cargador para matar a un fulano de estos, ¿eh? Aquí Delta. Tenemos a Alfa a la vista. Posible muerto en acción. No hay señales del resonador. Recibido, Delta. Sigue buscando. Ya murió. Ya tengo hambre. Abriré la puerta. Tengo el código. Debería haber comido algo antes de abrir el directo. Bienvenidos.
Los bichos estos me tienen un parecido ahí a los Bane de Batman. Por la ropa, no debe ser solo. ¿Me lo ha cargado? Que sí. Sí, tengo hambre. Haces por preguntar. Vale. No he mirado ni los logros siquiera. O sea, me da un poco igual. Espero que el de ahí abajo no sea Rojas. Su pequeño cumplió 2 años la semana pasada. Le faltaban 2 días para jubilarse. Ya es costumbre lo de ir buscando cosas por el mapa. Me da un poco igual, pero... Ya lo tengo en modo automático. Dale, hay una puta mierda. Bueno, podría ser Alfa. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? Nah. ¿Y ahora qué? A por ese resonador. Marcus. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alfa. O podría ser una trampa de los Locust. Solo hay una forma de saberlo. El interior de la Casa de los Soberanos. Nuestro próximo objetivo es la Casa de los Soberanos. ¡Adelante! ¡Moveos! Vale. ¡Hostia puta! Eso ya no me gusta tanto. Vale, ¿cómo era esto? Marcus, flanquéalos por la derecha. Era mi flanqueo. ¿Te ha gustado? Pues a mí sí. Lo he flanqueado. Pasó a tener mi polvo, que me diga. Que sí, que hubiera sido más fácil venir por aquí y pegarle un tiro por la espalda. Obviamente. Hostia, ¿hay críticos por pillar a los enemigos por la espalda? Como no tiene sigilo el juego en así como tal. La inteligencia artificial, tanto de los compañeros como de los enemigos, brilla por su ausencia. Y eso que estoy en normal. Tampoco es fuego amigo. Vais a esperar. Vámonos. Ya, ¿y por dónde vienen? Que esa es la pregunta del millón. Porque pueden venir por cualquier puto sitio. ¡Joder! Me tienen que venir por donde estoy yo, qué maravilla. No salgas. No salgas. No salgas. ¡Vuelve a tu agujero! ¿También? ¿Quieres cobrar? Pues cobra. ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? ¿Van a venir todos por donde estoy yo? Aquí no viene nadie.
los ataques. ¡Hostia! Hostia, ¿dónde está mi vida, por cierto? No he mirado ese pequeño detalle. ¿Dónde está mi vida? Porque no tengo vida como tal. Agujero del arma. ¡Tápalos! Mierda. Raya mucho no tener una puta barra de vida. Pero mucho, mucho, Creo que somos buenos. Hagámonos con... Esto no tiene un hat o algo. ¿Luego? Dedo violento, sí. Sí, sí, ahora voy. Maldita sea, tío. ¿Es que esos agujeros están por todas partes? Lo normal es que a estas alturas hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa. Sí, el mando lo ha intentado todo, pero nada funciona. Si los Locust quieren salir, salen. Cuando era pequeño solía tener pesadillas con esas cosas. Mierda, yo aún las tengo. Ya me están dejándome ir delante, ¿no, mamones? Parece que tenemos que dividirnos. Camino izquierdo, camino derecho. Siempre la Fénix, derecha. Tú y Carmine iréis por la derecha. Dom y yo por la izquierda. Sí, señor. Joder, se levantó la puta diversión los del otro lado. Qué fuerte. Hostia, pues no tengo granadas. Pues sí. No tengo nada. ¡Hostia! Vamos. Estás en el medio. Ya lo sé. Soy mucho de estar en el medio yo. Trapa aquí. Hostia, un poco chungo de apuntar esta puta mierda, ¿no? No tiene punto de mira, no tiene nada. Hostia. Con un observador a la derecha. Acaba primero con él. ¿En serio no disparo desde aquí? Sí. Vale. ¿Qué, cómo cojones me cargo yo ese? Eso. Vale, eso no se lo puede. Eso no es nada. Yeah.
¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¿Cómo se ha dado la vuelta, no? ¡Qué cabrón! Pues de cuando voy a tal... Cabrón, se da la vuelta. Vale, por aquí no puedo subir. Ese cabrón está ahí arriba. ¡Oli! Estás... Subir no puedo subir. Tengo que cepillar desde aquí abajo. Bueno, sí, igual puedo subir por aquí, ¿no? Ah, eso es. Hello there, en toda regla. ¡Se nos acercan, Locust! ¡En marcha! ¡Que alguien acabe con ese troika! Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Sí, pillar la puta metralleta esta, porque como no... ¿No tiene una puta mierda con ella? Este como revienta esto, tío. No, este es colega. ¡Es colega! La puntería brilla por su puta ausencia. ¡Qué locura! Buen trabajo, chicos. Ahora busquemos ese resonador. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Refuerzos, Locust! ¡Vaya! Pero si es un pringao. ¿Qué me estás contando? Control, aquí el pelotón Delta. ¿Se sabe algo más de Alpha? Más grande por el sonido, negativo, ya te Delta, digo. Seguimos en contacto. ¿Tú has jugado ellos, esta cambio saga, Pablo? Recibido. Es que es la primera vez que... Buscad la forma de entrar. Que la juego y que hago directos de la Xbox. Pero bueno, es mucho con que es igual que la Play, realmente. Les salvaremos si podemos. Y si se me escucha bien, mejor todavía. Que va, ni uno. O sea, estás como yo. No acabo de empezar y es la primera vez. Ya tenía pensado jugarlo antes, pero ya desde que sacaron el juego este que anunciaron en lo de Xbox, dije, ahora. Es el momento. Aunque ya tenía pensado jugarlo antes, ¿eh? Pero... O me liaron con el Uber Rising y el Phasmo y su puta madre al final. Uf, esto tiene pinta de que aquí se va a armar. Vamos. Vale, porque es que no sabía muy bien cómo era lo del audio. Y creé un grupo, puse los auriculares en el mando y mira. Esto es un... ¡Hostia, eso sí que es grande! Eso sí que es grande. Ya sabía yo que se iba a ligar aquí. Tira para aquí, tira. ¡Hoste puta! ¡Oh, sí! ¡Cuidado con nuestro pájaro! Hostia, que no con escopeta. Vale, el de la gana. Veos ahí, flanquea detenidos, cubriremos. ¡Venga! Vale, ya está. Todas las putas Gatling tienen el mismo problema en los videojuegos, que siempre queda la cabeza expuesta. Entonces al final, quieras que no, te los vas cargando bastante fácil. Pero no hay ni un solo juego que tenga las Gatlings bien. Bueno, el Resident Evil 4... No sé si era el 4 o el 5, que creo que sí que tapaba la cabeza. ¡Hostia! ¡Oli! Lo único que no me raya es lo de saber lo de la puta vida, tío. Eso sí que me raya mucho. Tener una barra de vida. Vale. Se va poniendo la pantallita en rojo, sí, pero... Hostia, no jodas. Repetimos. Es que me he metido ahí muy abajo. ¡Granadero! Espera. ¡Cuidado con nuestro flanco!
Meteos ahí y flanquead desde nido, os cubriremos. Vale, ya está flanqueado. ¿Qué pasa, gente? ¿Quién es el siguiente? Vale. ¡Corre! ¡Hostia! Vale, creo que cuando está la retícula así en rojo es cuando mi vida está diciendo... Presta atención. Hagámoslo. ¿Verdad? Es que ir sin barra tienes que ir muy al tanto de... De lo que te dice la pantalla, porque es que si no... A ver, también está el HUD más limpio, más tal. Tenemos un agujero. La barrita de vida no costaba. Cuidado, no sales. Bueno, has tenido suerte. Esta saga tiene mucha fama y tal, pero de momento... A ver, está guapo el juego. Pero no deja de ser un juego de acción bastante genérico, ¿no? O sea, es lo de siempre, realmente. A ver, que está guay. Eso, una cosa no quita la otra, pero... La fama que tiene... No sé, yo espero un juego que, por lo menos argumentalmente, me reviente la puta cabeza. Porque es el gameplay. Es bastante genérico en general, ¿eh? Tampoco le veo nada del otro mundo. Tengo entendido que lo chulo de estos juegos es el multi. A ver. ¿Estáis bien? Sí, pero este es el de Rock. El de Rock del Mercadona es este. Se atasca. ¿Lo ves? ¡Francotirador! Gilipollas. Tomás posiciones. Si hay un francotirador, va a coger la Gatling su puta madre. Yo no la pienso coger. Oye, que este viene un poco alegre. Hostia, ayer me saqué el platino del Cat Quest. Dicen que es un platino fácil, pero... A ver, que es fácil. Pero la mazmorra del nivel 200 con un solo enemigo... ¡Joder! Vale que yo tampoco le dé para hacerla, o sea, fui a nivel 99, lo que te pide el trofeo de nivel y tal. Pero joder, lo que me costó, ¿eh? Estuve una puta hora llorando. Una puta hora estuve. Y al final... Pero tela, ¿eh? A ver... Yo iba a nivel 99, nivel 200 la mazmorra, que de un hit te mata el bicho. ¡Por aquí! ¿Qué pasa? Que al final, después de una hora, fui probando magias y al final probé la de los pinchos. ¡Joder, qué rota está esa puta magia, eh! Es que en el juego usaba la del rayo y la de congelar. Pero joder, cómo está la de los pinchos, eh. Está muy roto. Lo llego a saber, no pierdes ahora. Control, aquí Delta. Con eso. Adelante. Bien. Pero bueno, es un juego muy equipamiento divertido. Militar. Siempre funciona. De hecho, tengo el 2 para jugar ya. Carmine. Lo sé. Vale, ¿para dónde yo va? Abriré la puerta, tengo el código. Yo también, se llama Granada. Creo que hemos encontrado a Alpha. ¡Moveos! Alguien se lo está pasando en grande ahí arriba. Pues, ¿eh? No hay nada, ¿no? Ah, sí, hay granaditas. ¡Oh!
¡No te muevas! ¿Vale? ¡Joder! ¡Es un solo tío! ¡Eso ha sido! ¡Hombre, chaval! ¡Guau! Ha pasado del tío para ir a por mí. O sea, ha dicho, ¿ese soldado por necesita el ayuda? Culo. ¡Baja esas escaleras! ¿Escaleras de qué? Oh, hostia, no puedo tirarme por aquí. No, fuerte. Qué fuerte, me parece que no me dejen tirarme por el balcón. Hacer un balconing en toda regla. ¡Hostia! No, sí, he vuelto al juego. Ali. Sí, eso ha sido precioso. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole, pelotón Alfa, señor. ¿Cole? ¿Cole? Porque tienes nombre de emperador romano. Sí, es verdad. Además, ahora que ya es temporada de balconing, sí, totalmente. Están esperando en la tumba. Somos el pelotón Delta. Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacaros de aquí. Sí, esperábamos el helicóptero. Pero las radios no funcionan, una mierda. Señor. Nos hemos dado cuenta. Los sembradores interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Tenemos que restablecer el contacto por radio con control. Enseguida. Ok. Número 83. Maldita sea. El que viste y calza. ¿Os acordáis de ese tío? Jugaba en los Cougar. Estaba en la línea defensiva. Te hemos visto jugar. Es verdad. Todo el mundo quiere ver a Train. Marcos, ¿te acuerdas? Las finales de la división. La línea de 40 yardas. Recuerdo que me debes 20 pavos. Sí, eso sí. Te vemos después de la guerra. Esto no vale de nada, ¿no? Puedo creer. También veo que le falta mucha interacción, porque aquí veo mapas. ¿Qué será eso? ¡Un leaker! He visto un leaker. Bueno, que esos son de otro juego. Permaneced vivos. Me ha pegado ese petardazo. ¡No os mováis de aquí! Jack, sal y arranca esta puerta. ¿De dónde ha salido ese robot? Vale. Pues nada. ¡Varios contactos! Mantened esas cosas lejos de Jack. ¡Hay demasiados! ¡Hostia! Que van por el techo. ¡Cerdos! ¡Replegado! ¡Replegado! ¡Cerdo! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Puta madre! ¡En toda la cara! ¡Joder, tío! ¡Detrás de nosotros! ¡Está por todas partes! ¡Muy detrás! ¡Muy detrás! ¡Hostia, tío! Aquí. Esto para mí. Hagámoslo. La puerta está abierta. Vamos. Uf, cómo se va a liar aquí, ¿no? Sea. Hay munición, es espacio olor. Abierto. En serio, aquí hay algo que huele fatal. Son esos sembradores. Son asquerosos, tío. Pues yo no sé. Volved a vuestro trabajo, soldados. Concentraos. Martillo del Alba. Vosotros la dos. Verdad es que el arma ir que llevo bastante. Traed esas armas. No las vale. Uséis hasta que dé la orden. Vale. Usarla ya. Permanezca quieto y mantenga el marcador láser en el punto durante varios segundos para disparar el rayo. Solo dispara si el satélite es disponible y el cielo está despejado. Vale. Pero ¿para dónde tengo que ir? Si me abres la puerta... Vale, tengo que disparar a eso. Dispara el arma, sol.
No dispares. Eso dará tiempo a que se alineen los satélites. A ver, ¿disparo o no disparo? ¿En qué quedamos? ¡Churrasco! Qué alegro, ¿no? Pero si no les he pillado. Se han muerto. ¡Qué puta mierda! ¿En serio, tío, que no han muerto? Ahora sí. Ahora sí que han palmado. Los tiros a la cabeza está un poco regulín, ¿eh? Sí, a ver, pinta gorda, pero necesité los disparos para cargarme el puto bicho ese, ¿eh? Tampoco. La verdad es que la que llevo va bastante. ¡Adelante! Deberíamos usar continuamente el martillo del alma. Solo funciona en el exterior y aún así, solo cuando los satélites están arriba. Básicamente, has tenido suerte. Abajo no me gasto. Control, aquí Delta. Adelante. Tiene que haber más sembradores. Vamos. Y otra puerta. Bueno, no sé cuál es el camino. Yo voy por ahí. Pues. A ver si me abre mesa. Vale. O sea, el camino es por ahí, ¿no? Ok. Hay que moverse, Alfa está esperando. Vamos a ver qué hay. Y... puta mierda. Me mola como corre así agachado, tío. Pero si hemos vuelto al mismo sitio. ¿No? ¿Al mismo sitio? ¿Al mismo puto sitio? ¿O es otra biblioteca? Yo qué sé. Pinta igual, ¿no? Punto de corte. Ah, vale, es en el pasillo. ¿Qué era eso? Cargar las armas. Me cago en. Fénix, ¿sigues teniendo el martillo del alba? No. Ya levántale. No dispares. No dará tiempo a que se ¡hostia! Veo que los aliados lo de cubrir lo llevan regular. ¡Dispara el arma, soldado! ¿Qué coño acabo de hacer? Ataque cuerpo a cuerpo lo llevo un poco regular. Por la horda. ¡Hijos de puta! Venga, tíos, tenemos que ir a por Alfa. Misma sala, creo. Sí, parecía. Pero no, es la que estaba detrás de la otra puerta. Es que tengo una sensación de que estoy andando en círculos. Pero bestial, ¿eh? Esto. Salen las marcas esas, pero no sirven para nada tampoco. Por las escaleras. Te jode. Es eso, hacer el balcón. Que no me dejáis. Granadas, como no estoy usando tampoco. Control, Delta. Adelante, control. Recibido, Delta. La señal es muy débil. Estamos ocupándonos de... ¡Reagrupaos! Delta, aquí los cuatro. Repite, por favor. ¿Estáis con Alfa? ¿Está despejado el punto de recogida? Nos quedamos sin combustible, cambio.
¡Negativo, 2-4! ¡Negativo! ¡Espera! Es que... este tipo de juegos... Así que llevas jugados ya unos cuantos. Es perfectamente donde va a haber hostias. Ya por las coberturas, por el espacio abierto... ¡Vuelve a tu agujero! Uf, de tiro le iba a pegar a ese. ¿Qué es eso? Mierda, es Rojas. Era Rojas. No te hizo ningún favor sacándote de la prisión. Ya no lo es. Vamos. Además, como hayas jugado ya juegos de este tipo, ya ves. Sirve para localizar la red subterránea. Luego podremos buscar el corazón de los Locust y machacarlo. Ajá. Es igual que, por ejemplo, en los Souls, cuando viene un boss, también te lo ves venir. Entre que hay hogueras y una cosa y otra. Con los mismos Resident Evil, por ejemplo. Resident Evil, cuando guardas y ves que tienes un montón de munición en la sala, en una sala, dices, o a la siguiente hay un boss. Estoy diciendo que lo de los disparos en la cabeza debería estar un poquito mejor, ¿eh? Pero al final da igual, que dispares en la cabeza como al cuerpo. ¡Hostia! Estás bien, te has hecho daño. Marcos, allí abajo, sembrador. El último. Allá vamos. Ah, vale, que lo tengo que dejar pulsado para que haga efecto. ¿Con leña? Mandanga y algo. Me están reventando. ¡Ah! Ah, lo de la vida, tío, no. No me acabo de convencer lo de la vida. ¡Hostia! He venido un poco alegre, ¿eh? He venido muy alegre. Vamos. ¡Hostia! Con máxima dificultad, con el rollo este de la vida. Cuidado, eh. Marcos, allí abajo, sembrador. El último. Allá vamos. Desde aquí no lo veo. ¡Me he matado yo! Muy bien. Lo de las coberturas está de puta madre. ¡No! Hostia, que se rompen, qué guapo. Eso me gusta. El último. Ya vamos. Hostia, qué cosas que se explotan. Vale, espera. Eso fue el que me reventó antes. Y ahí viene su hermano. Bueno, algo me están cubriendo, menos mal. ¡Hostia, que lo he cabreado! Y con este van 3 de 3. Control, aquí Delta. Adelante. Sí, te recibo, Delta. Alto y claro. Una cucaracha menos. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. Qué buenas noticias, Delta. Esperad a Alpha.
¡Aquí, Alfa! ¿Dónde demonios estáis? ¡Phil! ¡Oh, joder, tío! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! ¡Unos troikas nos tienen acorralados en el tejado! ¡Cambio! ¿Qué ruso es? Entendido. Esperad ahí. Acabaremos con ellos. No nos vamos a ninguna parte, señor. Delta, corto. ¡Buscad a esos troikas! ¡Enemigos! ¡Hostia! Espérate. Aquí me pongo, aquí me pongo. ¡Prepárate, guiones! Tengo... ¡Buen disparo! Igual lo de las incursiones no se está saliendo muy bien. ¡Vuelve a tu agujero! No hay nada, ¿verdad? ¡Ahí están, tío! ¡Sí! Alfa, tenemos a la vista vuestra ubicación. Tengo la sensación de que aquí ya... tener su munición aquí y ya. Afirmativo, Delta. Corto y cambio. Estoy viendo lo que es el mapeado, todo muy igual. Ya digo, me da la sensación de que ya he estado en estos sitios. Por ejemplo, este pasillo es como el por el que vine antes. Esto es un revólver. ¡Oh, mierda! De la X. ¡Oh, Dios, que es un revólver! Nene, gusta. ¡Nene, gusta! ¡Toma! A chuparla. También estaría cojonudo. Estaría muy guay. ¡Moveos! Pero cómo pega, ¿eh? Oh, ¿cómo pega esto, tú? ¡Voy! ¡Ay, va! Tampoco es muy precisa. A la mierda. Voy a palmar un poco. A ver, está bien que penalice bastante la recarga mala. Los aliados que se meten cada dos por tres por delante, tela, sí, sí. Lo dije al principio que la inteligencia artificial, tanto de enemigos como de aliados, brilla por su ausencia. Y estoy jugando en modo normal, también te digo, pero... Este tipo de juegos siempre pecan de lo mismo. No puedo pasar. Todos los juegos que llevas aliados siempre son más una carga que otra cosa. Mi pregunta es, ¿le puedo hacer tras por detrás? Pues parece que no. No le puedo hacer tras. Yo no puedo hacer eso. Salvando las distancias, y porque es tercera persona, pero tiene ese rollito Doom. Hay que moverse, Alfa está esperando.
ya cabras. Vale, veo que sabéis cubrir perfectamente. ¡Ah, mierda! Joder, y ahora me ha liado, me ha sacado de la cobertura. Flipa. Flípalo. Joder, no ves. Que se cubren del lado que no es. Buah, ya te digo. Y eso que a mí el Eternal me gustó. Pero me gustó más el primero. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y a casi todo el mundo es al revés. Le mola más el Eternal que el... ¿Sabes lo guay? Que el Doom creo que va a ser es multiplataforma, o sea, va a ser en Play. Lo de Bethesda va a ser exclusivo de Xbox, se lo han pasado por el forro, ¿eh? Porque el Dragon Age lo mismo. El Doom va a ser multiplataforma. Al final, exclusivo de Xbox, de Bethesda creo que ninguno, ¿eh? Qué mejor, obviamente. ¿Es de EA? De verdad, ¿sabes? Este edificio era precioso. Entonces, ¿qué salió de Bethesda aparte del Doom? ¿Cuál era el otro? Y también de mentiras. Hay que tener valor, soldado. Sé lo bueno, del Dragon Age, quiero ver gameplay. ¡Subid allí! Pero bueno, será lo de siempre. Imagino que sea como el Inquisición. Que vamos, tío, pero voy a jugar, pero... Me da igual cómo se ve el gameplay. Es un Dragon Age. Que no debe haber locus en el Indiana Jones sí que es exclusivo, ¿no? ¡Sí! ¡A por esos troikas! Que yo con el Indiana Jones tengo sentimientos encontrados. Porque creo que es un juego que a mí por lo menos me pide más la tercera persona. Cargando. Hostia, Dios, te mueve una puta mierda. ¿Qué pasa? Que si fuera un juego de tercera persona, pues que es un Tomb Raider, es un Uncharted. A ver, me molaría más un de tercera persona. Joder, chaval, no le doy una, ¿eh? Ya no. Recibido. Estamos en el punto de recogida. Nos vemos. Nos vamos de aquí. Tío, cada vez que veo esas cosas, vomito. Supongo que te sientas al lado de Marcos. Oh, eso es un jetpack. Dime que es un jetpack. ¿Qué haremos, tío? Sí, dime que es un claro, jetpack. ¿Cuánto, cariño? ¿Dónde está uno? A mí en principio me gusta en primera, luego ya sabes, es un juego escutre, lo mismo de primera, tercera y si está chulo, lo mismo. Ya, pero no sé, es un juego que al ser de aventuras a mí me pide más tercera persona. Por ejemplo, si fuera un shooter, como fue el Robocop, sí, en primera persona está guay. Pero no sé, Indiana Jones a mí aventura me pide tercera persona. Pero bueno, que por ejemplo los Fallout o los Skyrim es aventura. Y yo lo juego en primera persona siempre. Sobre todo el Fallout. Pero vamos, yo el Skyrim siempre lo he jugado en primera persona. ¡Locus! ¡Locus Pocus! ¡Adiós! Que viene ahí el Sauron. Te van a hacer
pillar. Lo va a agarrar de la cabeza y le va a hacer placa. Adiós, cráneo. Vaya, qué casualidad. Estoy satisfecha con nuestro progreso. Aquí es una tipa. Tengo entendido que han localizado a otro pelotón. No. Nuestra estrategia no ha cambiado. Adiós. Placa. Pincho si le cortamos la cabeza a la serpiente. ¿Verdad? Yo también he pensado en el Némesis ahora mismo, ¿eh? Es que es Némesis. Ganaremos esta guerra. Ahora, un estar menos. Es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Hemos venido por Alfa y el Resonador! ¡Vamos! Este va a ser el boss final, ¿verdad? Tiene una pinta terrible. Es que lo de la motosierra es muy Doom. Es muy Doom. Control. Aquí el soldado Fénix. El teniente Kim ha muerto. A ver, tenía nombre de... Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alfa. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Ha muerto en acción. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es vuestra mejor apuesta. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Sí que es cierto que el juego tiene una cosa muy buena. Y es que todo va pasando muy rápido. O sea, notas que hay un avance súper rápido. Que no te paras, no... No, esto pim pam, pim pam. Una berserker puede oírnos. Y olernos. El sobaquete, tío. ¡Hostias! No soltéis al perrito, anda, no me lo soltéis. ¿Huele a Stars o no huele a Stars? Nos anda como bobadas, mata-mata continuo. Sí, eso es bueno. Dios. Hulk aplasta. Dios mío. Control aquí, Delta. Tenemos un berserker en las proximidades. Necesitamos consejo. Dispara. Las armas normales no funcionan. ¿Sigues teniendo el martillo de leva? Afirmativo, Control. ¿Cómo tengo que apuntarle con eso? Afirmativo. Corto y cambio. No, nada. Muy bien, verás chicos. Verás tú qué risas. Esperad. Hemos venido a ayudaros. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso van a ser risas. Pues es que ya me están poniéndolo aquí. En plan, ¿no lo tienes? Pues toma dos. Bueno, por desgracia, lo único que hay que hacer es lograr que nos siga. A ver, se te da tú. ¡Corre! ¡Ah! ¡Oli! ¡Adiós! Creo que corre más que yo. Ya, claro. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Pero no estaba aquí, ¿eh? No venía de más. Ah, anda zumbando a los otros, que bueno, no, realmente no está haciendo nada. Encuentra otra salida. Ah, puerta rompible. ¿Por quién? ¡Por esta! Vale. Me lo veía venir, pero como no estaba muy seguro de si iba a cargar contra mí... ¡Se os acaba el tiempo! Hostia, que tengo tiempo, no jodas. ¡Oli! Carga, anda. Pero carga pa' aquí, gilipollas. ¿Qué vas a contra la columna? Este bicho es gilipollas, ¿eh? Pero muy gilipollas. Pues
¿Puedes atacar aquí? Ah, por culo, a ver si la rompo yo, no sé. Vale, que la puedo romper yo, menos mal, porque si te espero por el bicho, estoy jodido, ¿eh? Es que es negativa, pero totalmente. Vale que sea sordo, ciego y demás. Pero coño. Vale, ahora. Sigo con tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos de aquí, vamos. Hostia puta. ¡Lassi! ¡Lassi! Pon unos tiros de advertencia a ver si viene. Hostia tú, ¿eh? Es que el bicho es retrasado, ¿eh? Completamente retrasado. Vale, me ha llevado por delante. El satélite está conectado. ¡Hostia! ¡Soltemos el maldito! Hostia, ¿y en realidad necesito 5 minutos para matarla? O sea, ¿tan duro es? ¿O es una estimación de...? Un Resident Evil ya tiraba de Magnum aquí, pero vamos, ya está. Sí. O sea, te ponen ahí el tiempo para asustarte y te llega un todo despejado. Control, aquí Delta. Adelante. Te recibo, Marcus. Se pone el coronel Hoffman. Informe, estamos aquí con Alpha y tenemos el resonador. ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. Entonces... ¿Qué crees? Como el Dying Light, que de noche se pone la cosa súper chunga. La fábrica de la infusión Letia al oeste de su posición. Y usted va a estar a cargo, Sargento Fénix, a partir de ahora. ¿Sargento? Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino, corto y cambio. Recibido. Típico. Nunca tienen al más listo. No, siempre se lo dan al imbécil. ¿Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? No, olvídate de eso. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es, tío? Ya basta. En marcha. De momento lo que es la historia tampoco me estoy enterando de gran cosa. O sea, es que no te están explicando nada. O sea, tienes que conseguir el resonador ese. Ya, venga, hasta el huevo. No explican una puta mierda. ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que tonterías. Un plan. Espera y verás, imbécil. Pues nada, gente, lo voy a dejar aquí. Hemos acabado ya el acto 1. Yo pienso que voy a hacer... No sé cuántos actos tiene el juego, pero creo que voy a hacer acto por directo. Pienso. No sé, es que no sé tampoco cuántos tiene. Ese es el rollo. Lo miraré ahora y ya miro. Ah, vale, estos son coleccionables. Y más coleccionables. Joder. ¿Usted cómo es esto? Tienda de Xbox. ¡Ja! Vale, pues nada, gente, lo dicho. Voy a mirar cuántos actos tiene y si es viable hacerlo directo, acto por directo. Lo vamos viendo. Así que nada, chicos, gracias por estar ahí, sobre todo a ti, Pablo, que eres el único que ha entrado hoy. Y mañana, si puedo, abro otra vez, otro ratito. Y ahora a ver si sé desconectar esto. O sea, es otra. Esto era aquí. Vale. Perfecto. Nada, gente, nos vemos mañana. Chao, chao.